8 estrenos renovan la cartelera cinematográfica esta semana. 4 argentinos, 4 internacionales. Empezamos por los nuestros. Y el primero es un documental, se llama Crawl. Y retrata un fenómeno deportivo y social, la carrera de natación Santa Fe Coronda, que comenzó en la tercera década del siglo XX con 8 competidores nada más y se convirtió ahora en el evento de la región, con testimonios de los cofundadores, historiadores, nadadores de antes y de ahora. Y también recuerda a grandes nadadores de aguas abiertas como Bertoldo, Muñoz, Rosario, Buenos Aires, con 100 horas de nados ininterrumpido, increíble. La novia del desierto, con la actriz chilena Paulina García interpretando a Teresa. Teresa tiene 54 años y desde los 20 trabajó en la casa de una familia que ahora deja para viajar a San Juan por otro trabajo. Toda su vida la pasó con esa familia. El cambio genera dudas e incertidumbres y en el santuario de la difunta Correa pierde ómnibus y bolso, pero encuentra a un vendedor ambulante, el gringo, a cargo de ese gran actor que es Claudio Risi. Una persona que ayudará a buscar y a ver una vida distinta. Alanis. Sofía Gala es Alanis, una prostituta de 25 años que vive y trabaja junto a otra compañera en un departamento donde además cría a su pequeño hijo, un bebé de un añito. La policía les clausura el departamento y en minutos está en la calle con bebé a cargo y sin un peso. ¿Cómo llevar una vida digna y alimentar y cuidar a su bebé en ese presente? Genial trabajo de Sofía Gala Castiglione, que le pone el cuerpo un papel muy difícil y lo hace junto a su hijo menor, Dante de la Paulera. Retiro voluntario, protagonizada por Imanol Arias, quien es un alto ejecutivo de una multinacional. En una semana difícil, espera un ascenso importante mientras busca cómo no tener que despedir al 30% del personal como le piden sus jefes. Y además se cruza con un desconocido que ante un hecho ridículo y sin ninguna importancia lo acosa en una persecución sin sentido ni credibilidad. Y tal vez eso sea lo que me pasó a mí con Retiro Voluntario. Situaciones y personajes llevados a puntos extremos, no creíbles, y al mismo tiempo transitando por la denuncia social, pero solo como una pincelada, y por la comedia, sonreí dos veces en toda la película, con un elenco fantástico que incluye no solo a Imanol Arias, sino también a Darío Grandinetti, a Luis Luque, hasta hay una pequeña participación de Jorge Locomotora Castro, un gran elenco para una peli que a mí por lo menos no me cerró en lo más mínimo.